Bienvenidos a la semanática alianza entre Amazon y Twitter para potenciar las compras online. La unión permitirá a los usuarios comprar productos de Amazon desde sus cuentas de Twitter. Para ello, tendrán que sincronizar ambas cuentas y cada vez que vean un producto que quieran comprar, escribir un mensaje con el hashtag AmazonCart en Estados Unidos o AmazonBasket en Reino Unido, pues son los dos países en los que estará disponible esta opción. El producto se añadirá automáticamente al carrito de compra. Amazon, por su parte, enviará un mensaje al usuario desde su cuenta MyAmazon confirmando que el producto se ha añadido, aunque la compra no será definitiva hasta que el usuario entre en Amazon y confirme los productos de su cesta. De esta manera, Amazon quiere fomentar el comercio electrónico en un espacio que pronto tendrá 3.000 millones de internautas en el mundo, esto es, el 40% de la población mundial. La cifra se alcanzará en 2015, según lo ha hecho saber esta semana la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Dos tercios de los internautas procederán de países en desarrollo. El número de abonados a la banda ancha móvil será de 2.300 millones en todo el mundo, con los niveles de penetración más altos en Europa y las Américas. Señala también este organismo que el 44% de los hogares del planeta dispondrá de acceso a Internet. Y en estrecha relación con estos datos están los publicados por la web de ahorro Quelisto.es, que señala en un estudio que el 23% de la población española, aquella que vive en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, carece de acceso a Internet de alta velocidad, tanto por la falta de despliegue de fibra óptica como de cobertura de redes 4G. Hablamos ahora de nuevos lanzamientos. Huawei acaba de presentar su último buque insignia, el que la compañía china quiere afianzarse en la tercera posición a nivel mundial. Se trata del modelo Huawei Ascend P7 y una de sus principales características es su tamaño. Tiene 6,5 mm de grosor, lo que le convierte en uno de los smartphones 4G LTE más finos del mercado. También se ha trabajado en mejorar el rendimiento del hardware y el software, la experiencia de la cámara y la conectividad. El Huawei Ascend P7 llegará a España este mes a un precio de 449 euros. Lenovo, Asus, Acer y Toshiba han introducido los primeros Chromebooks de bajo coste basados en el chip Bay Trail Atom de Intel que empezarán a venderse este verano. Así lo explicó la propia Intel en un evento celebrado a principios de esta semana en San Francisco, durante el cual también enseñó su diseño de referencia de Chromebook basado en Bay Trail para el sector de la educación. Hasta más de 11 horas de duración de la batería, más delgados, ligeros y sin ventilador. 20 diseños disponibles de Intel sobre Chrome en el transcurso de la segunda mitad de año, frente a los 4 dispositivos del año pasado. Todos ellos serán 64 bits y serán la única microarquitectura de 64 bits para Chrome. Podéis ver que este producto está rugerizado. Tiene una cámara a la que puedes dar la vuelta para hacer fotos o que puede usar para videoconferencia. Esta es una plataforma de referencia y los OEM pueden llevar este producto al mercado. AMD ha anunciado estos días un atrevido plan para unir los mundos x86 y ARM con una arquitectura ambidiestra, tal y como la define la compañía, llamada Proyecto Skybridge. Desde hace un par de años AMD ha venido haciendo procesadores ARM para servidores, pero con Proyecto Skybridge empezará a desarrollar chips ARM también para dispositivos embebidos y cliente, como por ejemplo los tablets. El plan es utilizar un nuevo diseño que permitirá crear chips x86 y ARM de pin compatible, lo que significa que el fabricante de ordenadores podrá cambiar un chip x86 por uno ARM sin tener que rediseñar todo el producto. Los primeros chips del proyecto saldrán el año que viene. Con el proyecto Skybridge podrás ver por primera vez SoCs x86 y ARM juntos, de modo que pueden ser compatibles. Puedes tener una placa base que ejecute ARM y puedes tener una placa base que ejecute x86. Y en nuestro país, Telefónica compra a prisa el 56% del capital de Digital Plus por valor de 725 millones de euros. Telefónica así pasará a controlar el 78% de la plataforma de televisión de pago, pues ya posee el 22%. La operación ha sido bien recibida en bolsa y por los analistas que consideran que así Telefónica obtendrá contenidos de calidad con los que potenciar su oferta de fibra óptica y banda ancha móvil. Vodafone celebró ayer en Madrid la novena edición de su Feria Move, un espacio en el que las empresas pudieron conocer soluciones innovadoras para transformar sus negocios, por ejemplo, la aplicación de la analítica de datos o Big Data
para predecir comportamientos en el uso del transporte público u otros aspectos, las redes 4G para introducir nuevos servicios en el área empresarial o de las administraciones públicas y la gestión de servicios o utilidades gracias a la tecnología máquina a máquina o end-to-end. La cita fue inaugurada por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, y el director general de Vodafone, Andrés Vicente. Tras Madrid, el evento recorrerá las ciudades de Bilbao, Sevilla, Valencia y Barcelona. También Cisco reunió ayer a los profesionales de TI y de negocio en su evento anual Cisco Connect en Madrid, donde, rodeado de sus principales partners y aliados tecnológicos, analizó el presente y el futuro de Internet de todas las cosas, así como de las tecnologías que lo soportan: cloud, movilidad, colaboración, SDN, Internet of Things, seguridad y Big Data. La jornada contó con ponencias, sesiones informativas, demostraciones técnicas y una zona de exposición que visitaron más de 1.900 profesionales. Las organizaciones que puedan verse afectadas por ataques avanzados deben implementar una solución que integre capacidad de predicción, prevención, detección y respuesta, según la consultora Gartner. En respuesta a esta recomendación, Fortinet ha presentado su nueva estrategia para hacer frente a las amenazas persistentes avanzadas, las conocidas como APTs. Las herramientas de seguridad sin esa parte de inteligencia no sirven realmente para nada. Y aquí lo que hemos anunciado es nuestra nueva estrategia o la continuación de la estrategia que teníamos, reforzándola para dar una respuesta mucho más clara, mucho más compacta frente a APTs. En este caso, con el lanzamiento de la versión 5.2 de nuestro sistema operativo, que cualquier cliente con contrato activo puede dispone de ella de forma gratuita, y que básicamente lo que refuerza es en cinco puntos, es decir, en control de acceso, prevención, en detección, en respuesta ante amenazas y en monitorización, una solución completa frente a este tipo de amenazas. Fibernet ha cumplido 15 años en el mercado español, con presencia en el 85% de los mayores centros de datos del país. La compañía afronta ahora el futuro apostando por Latinoamérica, donde ya está desarrollando proyectos en México, Chile, Colombia y Perú, y por la Fotónica, con la compra del 50% de Fibernova. El objetivo es crecer este año un 20% respecto de 2013. La Fotónica es la siguiente generación que sucede a la electrónica. Habrá una migración lenta de una tecnología a la otra, pero desde luego cada vez los circuitos van a ser más fotónicos y menos electrónicos. Es decir, la fotónica introduce mejoras en el consumo, es decir, no hay calor, la velocidad es alcanzable fácilmente, podemos hablar de los 100 gigas si hablamos de fotónica, pero si no hablamos de fotónica difícilmente podemos llegar a los 100 gigas. En electrónica se hace muy complicado cada vez que se crece en ancho de banda. Para nosotros, que estamos en los topes de anchos de banda, la fotónica es la siguiente paso adelante natural. Lo que pasa es que teníamos que hacerlo de una manera con ambición, es decir, no solamente comprando, adquiriendo productos fotónicos, sino metiéndonos de lleno en una empresa que ya fabrica esos productos y que tiene una presencia importante, y que vamos a hacer diseños nuevos, innovadores, basados en fotónica. Microsoft quiere convertir a Madrid en la capital de los emprendedores y la ha convertido en sede de Microsoft Ventures, uniéndose así a las ciudades de París y Londres. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, pretende ayudar a los emprendedores a convertirse en empresas. A través de Microsoft Ventures se facilitarán hasta 100.000 euros a empresas de base tecnológica. Esto no significa que los emprendedores tengan que ser de tecnología, sino que, por ejemplo, puedan desarrollar su actividad empresarial en la venta por Internet. Para optar a la ayuda de Microsoft tendrán que cumplir dos requisitos: tener menos de 5 años de vida y no alcanzar el millón de dólares de facturación al año. De emprendimiento, precisamente, también hemos hablado con Rodolfo Carpintier, presidente de la incubadora de empresas de Internet, Digital Assets Deployment, en una de nuestras entrevistas Business Value Exchange, que podéis ver en un nuevo micrositio destinado al intercambio de ideas y experiencias de negocio. Podéis ver la entrevista con este experto en Internet, leer artículos de cómo la tecnología está cambiando el negocio y qué puede aportar en businessvalueexchange.com/es. Con esta recomendación ponemos fin a nuestro informativo semanal. No dejéis de visitar idgtv.es para ver más vídeos y seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima y muchas gracias por vernos.